todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues haré mi reto de 50 suscriptores, de haber superado mis 50 suscriptores. Estoy ya más cerca de los 60 que de los 50. Y para este reto he pensado en un reto picante. Tengo aquí unas guindillas. No me las voy a comer todas porque son demasiadas, pero bueno. Voy a comer 5, ¿vale? Una por cada 10. Así que una. Uf, estoy temblando. Dos, este es muy grande. Este debería valer por 20, no por 10. Uf. Tres. Uf. Cuatro. Esta está medio naranja, ¿vale? Esta tiene que ser muy picante. 4 sí. Y bueno, una más. 5. Y bueno, no. Uf, estoy temblando. Vale, tengo aquí un vaso porque me tengo que refrescar con algo. Me voy a refrescar con Tabasco. ¿Qué os creíais? ¿Que me iba a quedar por la guindilla? Pues no. Tabasco. Madre mía, tengo el corazón a mí ahora mismo. Me gusta bastante el picante, pero, o sea, hacerlo de este modo tan bestia, nunca lo he hecho y... Madre mía. Vale, yo creo que está bien, ¿no? ¿Por ahí? No lo pasemos porque, joder, no quiero morir hoy, ¿eh? Madre mía, si es que huele ya. Uf. Cámara, ¿vale? Aquí puedes ver, Tabasco. Y bueno, todavía no termina aquí porque tengo Ariza. Esto es una salsa tunisiana. Y bueno, voy a poner un poquito aquí. Vale, voy. No, vale, me voy a tomar ese trocito. Y bueno, no sé por dónde empezar. Vale, creo que empezaré por la guisa. De ahí pasaré a las 5 guindillas. Y terminaré con el Tabasco. Y bueno, tengo aquí esto por si acaso, por si me da por vomitar. Espero que no. Normalmente me gusta mucho el picante, pero... Vale, estoy nervioso. Pues hay que empezar el reto de los 50 suscriptores. Una, dos y tres. Uf, vale. Wow. Guindillas. Vale, voy a empezar por la más grande, joder. Una. Puta madre, tío. ¿Por qué hago esto? Solo por vosotros, cabrones. Dos. Puta madre. Hijo de puta. Hijo de puta, estoy llorando. Puta madre. O sea, wow. Si termino esto, me tiene que valer para los 100, para los 200, para los 1000 y los 2000. Cuanto más hablo, es peor. Estoy llorando.
La leche, voy a coger leche. Ufa. Vale. Uf. Me quedan dos guindillas del puto tabasco. Quita. Puto tabasco. Solo el olor ya. Es que me arde todo, me arde todo. Uf. Me arde todo, joder. Por vosotros, cabrones. Uf. Siento ahí. Buah, 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 buah. Ah. Vale, no voy a potar. Hijo de puta. Estoy sufriendo con esta mierda, en serio. Buah. Uf, creía que no iba a ser tan difícil, eh. Puta madre, tío. Hijos de puta, tío. Joder, es que no se va el picor, en serio. Me duele solo por hablar. Si alguien se queja de que estoy siendo muy... muy quejica en los comentarios. O sea, os reto a que hagáis esto. Dios. Dios, os reto que hagáis esto y después lo comentéis otra vez. Uf. Bueno, voy a cortar y ahora vuelvo a hablar cuando esté mejor, ¿vale? Bueno, pues solo decir que ya me encuentro bastante mejor. Hubo un momento en que el estómago parecía que iba a reventar. Os lo juro que hubo un rato que lo pasé fatal. Y bueno, no hagáis esto en casa, os lo advierto. Es chungo hacerlo, aunque antes os haya dicho que os reto a que lo hagáis, pues no lo hagáis. Y bueno, dar las gracias a todos mis suscriptores. Estoy a cerca de los 60. Así que bueno, lo único que tengo que hacer es agradeceros. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, porque yo no lo he hecho, lo digo en serio, no he disfrutado para nada hacer este vídeo. Todavía tengo dolor en el estómago. Para la gente que me está viendo por primera vez, pues echar un vistazo por mi canal, y si os gusta, pues suscribirse, darle a like si os ha gustado este vídeo. A mí no me gusta. Si ves algún dislike, soy yo que ha puesto dislike. No, es broma, no voy a poner un dislike en mi propio vídeo. Y nada, pues esto es todo por hoy. Así que muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.